Quiero agradecer humilde e solemnemente o apoio que o povo galego acaba de depositar en nós. Un apoio amplo, un apoio claro que nos compromete aínda máis. Os quero convocar porque necesitamos traballar dende mañá coa maior responsabilidade. Necesitamos traballar dende mañá para rexenerar a vida democrática galega, para entre todos facer fronte á crise económica e, por suposto, para mellorar o funcionamento das nosas institucións de autogoverno. O Bloque Nacionalista Galego non cumpliu os seus objetivos electorais, pero eu quero, nesta intervención e en primeiro termo, dar o máis sincero agradecemento en nome do BNG e no meu propio aos miles de galegos e de galegas que hoxe confiaron no proxecto propio para este país que representa o BNG. Recoñecer a victoria electoral do Partido Popular e transmitir ao Partido Popular e ao seu candidato, don Alberto Núñez Feijóo, o recoñecimento e a felicitación. Rectificaremos todo o que haxa que rectificar para traballar por Galicia e seguir traballando por este país, polo seu progreso, pola igualdade e polo seu futuro. Bien, esto es lo que ha pasado en Galicia, los análisis de los políticos que participaban en esta campaña electoral después de conocer los resultados. Vamos a ver en el País Vasco qué es lo que han dicho dos de los protagonistas de la noche. Juan José Ibarretxe, parece ser que él aspira todavía a conseguir ser lehendakari, al menos no ha dicho lo contrario. También Patxi López, él sí lo ha dicho claramente, que presentará su candidatura. Y creo que vamos a escuchar también a alguien a quien todavía no hemos oído esta noche, Rosa Díez. El partido de Rosa Díez, UPyD, ha conseguido un representante en la Cámara Vasca y puede tener mucho que decir en el futuro. Estamos en momentos complicados. Tenemos una gran oportunidad de sacar este país adelante y vamos a sacar este país adelante a pesar de las dificultades que vivimos. Tenemos empresas competitivas, personas y trabajadores preparados, administraciones saneadas, manos a la obra. Con las manos de todos vamos a sacar este país adelante, lo vamos a liderar con los demás. Con estos resultados me siento legitimado para liderar el cambio. No renuncio a presentar mi candidatura y recabar los apoyos necesarios para ser el próximo lehendakari del gobierno vasco. Mantengo la palabra y la ambición de liderar un proyecto de cambio que solo nosotros podemos sacar adelante. Votar al Partido Popular del País Vasco ha sido muy útil. Ha sido determinante. Ha sido determinante porque ha sido quien va a decidir la conformación del nuevo gobierno y va a decidir las principales cuestiones que afectan al País Vasco en los próximos 4 años, en la siguiente legislatura. No vamos a defraudar. Nosotros hemos dicho que queríamos cambiar las cosas, que queríamos un País Vasco en convivencia, que queríamos la derrota al terrorismo, que queríamos constitución, estatuto y concierto económico, y eso es lo que vamos a dar. Somos, amigos y amigas, una fuerza política determinante, no solamente en España, que lo somos, sino también una fuerza política determinante en Euskadi, para lo que se vaya a hacer y para cómo se vaya a hacer. Somos la fuerza política que garantizaremos la Euskadi constitucionalista. Amigas y amigos, quiero darle las gracias a todos los militantes del Partido Popular que han trabajado, a todos los dirigentes, a quienes aquí me acompañan, a los organizadores de la campaña vasca y gallega y, sobre todo, a Alberto Núñez Feijóo, que es el próximo presidente de la Xunta de Galicia. Muy bien, Galicia es del PP y el gobierno que presida Alberto Núñez estará a la altura de las circunstancias y ayudará a los gallegos y los ayudará a trabajar conjuntamente con todos los españoles para hacer un país mucho mejor de lo que tenemos, que es España. Nosotros dijimos
que no queríamos que ETA estuviera en el Parlamento Vasco. Ya no lo estará por primera vez y hay que agradecer a nuestros compañeros del País Vasco que hayan dado la batalla siempre, muchas veces en solitario para conseguirlo y al final lo han conseguido. Muchas felicidades al Partido Popular del País Vasco. En este momento difícil para ellos, tras haber sufrido una derrota electoral, queremos enviarles la solidaridad de todos los socialistas de España. A partir de este momento se abre una nueva etapa en la oposición para recuperar en las próximas elecciones la confianza mayoritaria de la ciudadanía de Galicia. Los socialistas vascos han tenido un éxito histórico en la jornada de hoy. El Partido Socialista de Euskadi ha obtenido el mejor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas. Este resultado tiene una enorme importancia para el País Vasco, pero también tiene una enorme importancia, un enorme valor moral para todos los socialistas y para muchos millones de ciudadanos en toda España.